Bienvenidos a una edición más de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Presentamos el programa en un momento de discusión, en un momento de disputas, de clímax político y jurídico, en que se está debatiendo si vale la pena o no elegir a los ministros, magistrados y jueces por elección popular. Esto no está gustando en el mundo exterior. Los inversionistas extranjeros están preocupados y ya tuvimos una degradación de nuestro país como un lugar de inversiones. Morgan Stanley acaba de bajar el nivel de nuestro país. La marca México se está deteriorando. Evidentemente, a nadie le da confianza tener jueces electos popularmente. ¿Pero eso significa que el Poder Judicial no deba ser reformado? ¿Eso significa que el Poder Judicial no tendría que haber tenido una reforma que le hubiera dado a López Obrador un paso más brillante a la historia? Para hablar de las reformas que no fueron o que ya no van a ser, invitamos a un conocido de nosotros, a Sergio López Ayón, profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, antiguo director de la Escuela de Derecho del CIDE, y un prolífico periodista y académico. Sergio, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Gerardo, para hablar de esto. Encantado de, y un honor estar contigo. Y la pregunta, ¿qué reforma requiere o requeriría el Poder Judicial Federal? Sin duda, y estoy convencido de hace muchos años, que el Poder Judicial mexicano requería una reforma que lo cimbrara y que abriera nuevas puertas. Lamentablemente, la reforma que propuso el presidente López Obrador no es esa reforma. Ahora, pensando en cuáles son algunas de las coordenadas más importantes de lo que yo creo debería ser una reforma judicial. Primer elemento. Hay que pensar en la justicia local, en la justicia de las entidades federativas, en los poderes judiciales de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los conflictos, el año pasado más o menos, según el INEGI, se abrieron 2 millones de litigios. Casi todos esos 2 millones de litigios van a jurisdicción local en materias familiar, civil y mercantil. El penal es más o menos un 12%. ¿Qué quiere decir eso? Que la problemática, la conflictividad en materia de familia civil, son arrendamientos, son contratos, ¿no? Mercantil, ahí está la problemática de justicia importante en el país que no se está atendiendo adecuadamente. Ahora, esto es claro. La pregunta es, ¿qué reformaríamos en los poderes locales? Okay. Hay varias cosas que hay que hacer. Primero, multiplicar. El problema es el acceso. El primer problema, la primera barrera que encuentra una gente es el acceso. Entonces tú tienes que multiplicar los mecanismos alternos de solución de controversias. Me parece que con un diseño distinto al que desafortunadamente tiene la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, para poder acercar esas soluciones a los lugares y a la gente que más lo necesita. Dos, tendrías que hacer un esfuerzo por hacer legible la justicia a los ciudadanos. Es decir, hoy, y eso nos lo dicen continuamente, y todavía los últimos ejercicios que hizo la Corte, digamos, oyendo a la población, es que la justicia queda totalmente distante, la sienten distante, ajena, no entienden el lenguaje de los abogados, los enreda, el acercarse a un abogado tiene sus complicaciones, ¿no? Incluso para los abogados. Incluso para los abogados. Entonces, hay que hacer un enorme esfuerzo por hacer legible la justicia, por acercar el lenguaje, porque la gente entienda qué es lo que pasa en una sala de juicios. Insisto, pensando también que mucho se puede resolver mediante mediación, mediante conciliación e incluso en algunos casos arbitraje. Y tú has sido impulsor desde todas tus trincheras de un lenguaje accesible en el caso de la justicia, por supuesto. Tres, impulsar procedimientos orales abreviados para los asuntos que requieren una intervención rápida, eficaz, que resuelva el fondo y que no nos perdamos en los formalismos que a veces son necesarios cuando los asuntos tienen cierta cuantía o cierta importancia, pero cuando las partes están en condiciones de enfrentar un proceso de esta naturaleza.
Bueno, ya la propia Constitución dice, y lo hemos platicado, que el juez debe privilegiar la resolución del problema ante los formalismos. Así es, así es. Entonces, darle cuerpo a ese precepto constitucional, digamos, sabemos que hoy, básicamente, procedimientos civiles, familiares, que están en transición, mercantiles, penales y laborales, van a ser orales. Entonces, creo que va a haber un gran impulso a la oralidad, y que tiene que estar también apoyada, y esto es uno de los, nuestros grandes problemas, en una educación jurídica que la incluya, que enseñe a los estudiantes de derecho a litigar en un ambiente de oralidad, con todas las implicaciones que esto tiene. Cosa que no hemos hecho, Gerardo, seguimos muy, muy retrasados en que las escuelas de derecho sean capaces de entender cómo se está transformando la profesión, cómo se está transformando la institución y que lo impulsen, ¿no? Desde luego tenemos que invertir en formación y capacitación y unas carreras judiciales que garanticen la independencia y la calidad de los jueces. Ahora, Sergio, si esto es tan claro, porque cuando yo te escucho a ti, pues sí, parece que es algo clarísimo, que es una reforma que hay que hacer y que es urgente, surge la pregunta inevitable, ¿por qué no se ha hecho? Mira, Gerardo, a ver, honestamente, yo creo que los poderes judiciales estaba en una zona de confort donde había pocos incentivos para que se tomara esto en serio, ¿no? Y no estoy diciendo que sea la Corte la que tenga que hacerlo, ¿eh? Creo que es mucho más allá de eso, es una cuestión mucho más estructural. Faltaron liderazgos que permitieran que esto funcionara y se impulsara una reforma desde el Poder Judicial con todas estas características. Ahora, este no darse cuenta o este mantenerse en área de confort, ¿se debe a la pereza o a la arrogancia? Yo diría que había, se había generado una percepción de estabilidad y de conducción, ¿no? Que no permitió una autorreflexión. Doy dos ejemplos. En 2007 se hizo este esfuerzo de la reforma judicial, el libro blanco, ¿no? Muchas de las cosas que estaban ahí siguen siendo todavía importantes, pero ya, no, ya faltó un liderazgo importante en la Corte para que todo eso que se puso ahí, que se consiguió, se impulsara y se diera. Había ideas muy interesantes, sobre todo de fortalecimiento de la justicia local, pero desafortunadamente ese esfuerzo se diluyó. Déjame subrayar, sí. Falta de liderazgo, sí. Ese es el problema que ha tenido el Poder Judicial. Sí, de un liderazgo que no vea hacia adentro, que vea hacia afuera. Bueno, porque los jueces y magistrados presumen, resolvemos los federales, resolvemos más de 8,000 casos al día. ¿Cómo sí. que no trabajamos? ¿Cómo que no somos útiles? Pero, es decir, ese es, digamos, lo que llamamos la ceguera de taller, ¿no? Sí, sin duda, tienen enorme carga de trabajo, sin duda están muy, digamos, saturados por la cantidad de asuntos que tienen que tratar. Ahora, si eso pasa a nivel federal, tú calcula lo que pasa a nivel escandaloso. Estatal, ¿sí? Entonces, no, esa reforma tenía que haber sido convencer también al, a los congresos, tenía que haber sido convencer a los ejecutivos de que ese país estaba clamando por justicia. Además, en un entorno lamentablemente de descomposición del tejido social, de delincuencia organizada, de condiciones que están presionando mucho la conflictividad social, ¿sí? Entonces, se necesitaba ahí un gran esfuerzo institucional de todos los poderes judiciales que permitiera romper esas barreras y permitiera acercarse, ¿no? Imagínate por un momento, sí. Nos gusta fantasear desde sí. la academia, que tú eres el presidente de la Corte sí. y que tienes un Congreso que te va a apoyar y un presidente que simpatiza con tu visión. ¿Qué reformas concretas habrías hecho al Poder Judicial Federal? Lo primero que hubiera sido es convocar a todos los presidentes de los tribunales del país para decirles, vamos a entrar en un proceso muy importante, impulsado por los poderes judiciales, para
permitir, o sea, para incrementar nuestra capacidad de acceso, para usar los medios alternativos y para construir mecanismos que permitan que la gente tenga un acceso fácil a la justicia, a los tribunales o a los medios alternativos. Eso se tiene que implementar en cada estado de manera distinta, porque cada estado tiene sus realidades, y vamos a hacer un catálogo de necesidades y de compromisos que van a ser transparentes y vamos a rendir cuentas de este ejercicio. No sabemos si va a pasar la reforma que propuso el presidente López Obrador, pero ciertamente los legisladores la han modificado. ¿Estas modificaciones la mejoran, la empeoran? No, en mi opinión la empeoran. ¿Por qué? Porque van haciendo cada vez más complejo un proceso que por sí es complejo, ¿no? Es decir, danos un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Dice, los que van a ser candidatos tienen que tener un promedio mínimo de 8 y de 9 en las materias del asunto que van a concursar. Está bien, 8. ¿De qué escuela? ¿Con qué valor tiene ese 8? ¿Sí? Claro. Además, de las materias, ¿qué? Civil, penal, obligaciones, vas a especializar ex ante a un juez, ¿sí? Porque la formación de los jueces es una formación genérica, es decir, van construyendo. Claro. Y ya después viene el problema, el punto de la especialización, ¿no? Ese es solo un ejemplo, ¿no? Comités de evaluación ex ante, basados en qué criterios, en qué condiciones, para elegir a quiénes. ¿Y quién los va a elegir? Pues también, ahí dice 5 personas, ¿no? ¿Y esas 5 personas cómo van a ser designadas? Entonces, van haciendo cada vez más complicado un proceso que tendría que ser ya de por sí muy difícil, ¿no? Pero el principio mismo de la elección de jueces me parece equivocado, profundamente Ahora, equivocado. Lo que dice la gente es, los jueces que hay finalmente responden a alguien. Finalmente los jueces que están siempre tuvieron alguien que los apoyó y con ese tienen que quedar bien de alguna u otra manera. Pues que sean jueces elegidos por el pueblo es hasta más garantía, dicen los oficialistas. No, yo sin negar los problemas que pueda haber, yo creo que por lo menos el Poder Judicial de la Federación sí había dado pasos importantes en la carrera judicial y en la independencia de los jueces. Sin duda hay excepciones, sin duda hay prácticas que combatir, pero, digamos, y algunos poderes judiciales de los estados también habían hecho bien, un buen trabajo en esta materia. Hay otros que no, ¿sí? Hay otros donde la designación seguía siendo por los gobernadores o por intereses. Sí, también eso es cierto. Y por eso digo, sí se requería una reforma judicial. Has hablado de 5 grandes puntos, de grandes ejes que podríamos instrumentar para tener un poder judicial más moderno y más eficaz. Sí. ¿Ya no se van a poder instrumentar después de la elección popular de los jueces y magistrados? Quisiera pensar que sí. Porque, los problemas van a persistir. ¿No? Estos problemas no se van a resolver. Entonces, quizás sí. ¿No? Y a lo mejor empezar de cero puede ser una buena forma de preparar y hacer que la gente... Y a lo mejor podemos hacer del defecto una virtud. ¿Se podrá? Es la pregunta. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Es decir, el problema de la justicia no se va a resolver así, ya lo sabemos. Pero entonces hay que insistir en que sí hay que resolverlo. Es decir, un país, un Estado, que no es capaz de ofrecer justicia a sus ciudadanos, tiene un problema. Y en este escenario, Sergio, ¿qué le toca a las escuelas de derecho? ¿Qué le toca a las barras de abogados? ¿Qué le toca a las asociaciones y a las distintas áreas que tienen que ver con la reforma judicial y con la justicia? A las escuelas de derecho... Tú mismo fuiste un director de una escuela de derecho. Hacer un trabajo mucho más serio, mucho más consistente. Sin duda tenemos que hacer una certificación de entrada o de ingreso a la profesión. Es decir, tenemos una enorme cantidad de escuelas de derecho que forman muy mal, ¿no? Lo sabemos por su número y por la manera en que operan, ¿sí? No, bueno, hay algunas que te entregan el título un día después de que tú lo pidas.
Entonces, ¿hay algún funcionario que tiene un título que lo pidió y se lo dieron al día siguiente el título? En la profesión tendremos que organizarnos de manera mucho más sólida, ¿no? Yo pienso que tendría que haber, como en el caso de los médicos, un examen de ingreso que no hagan las escuelas, que haga probablemente las barras o una mezcla entre las barras y la autoridad, ¿no? Para poder certificar que un abogado es capaz de hacer su trabajo, más un proceso de formación y capacitación continua. Es decir, el derecho, lo sabemos, se está cambiando continuamente. Continuamente. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de capacitación. Tiene que haber, de alguna manera, algunos indicadores que le permitan a la gente saber cuáles abogados sí son de buena calidad. Además de la desformalización, ¿no? Es decir, porque no todo tiene que llevarte a un abogado. Si pensamos en medios alternativos, pues tú vas a un conciliador y ese conciliador opera y te resuelve el problema sin abogado. Es decir, esa es la virtud de los medios alternativos. Hay evidentemente casos en que esto no es suficiente. Entonces tienes que ir a un paso más. Tienes que llegar con un juez, con un abogado, y hay que garantizar que esos abogados van a ser éticamente impecables y profesionalmente capaces. Hay la posibilidad de que la reforma se quede en la Constitución. ¿Qué quiero decir? Que se diga, sí, señores, se van a elegir por votación popular, así va a ser. Pero que nunca haya leyes que aterricen eso. Digo, tenemos un montón de derechos, tú y yo tenemos derecho a un medio ambiente sano, y no tenemos un medio ambiente sano. Y un montón de gente tiene derecho a la salud y no puede ejercer ese derecho. Y muchos tienen derecho a una vivienda digna y no tienen ese derecho realizable. ¿Y no se quedará esto a nivel constitución? No creo, porque, digamos, tienes tantos problemas en la operación que vas a necesitar un instrumento que aterrice esas múltiples aristas que tiene. Hay muchísimos problemas de implementación. Ahora, ¿van a ser buenos mecanismos? No lo sé, ¿no? Lo que sí va a pasar, yo creo, es la reforma, y que en 2025 estaremos eligiendo. Yo digo que para la mayor parte de los ciudadanos va a ser probablemente una elección ciega. Yo anticipo una participación baja, ¿no? Porque te van a presentar. Y nadie va a cuidar las elecciones. Déjame hacerte un pronóstico. Sí. Si los magistrados del Tribunal Electoral son amables, van a convertirse en ministros. Sí. Y van a seguir siendo amables. Ah, es un diagnóstico que hago. Ah, sí. Si hablamos, sí. Ahí tenemos ya varios futuros ministros. ¿Y quién sabe? Porque una vez que voten, una vez que voten, pueden no cumplirles. Pueden no cumplirles. Claro, claro. Yo digo, se vuelven imprescindibles, ¿no? Claro, se vuelven absolutamente prescindibles. Y esa es la gran responsabilidad que van a tener los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nunca, tan pocos votos pueden definir tanto. Claro. Y van a tener una responsabilidad histórica ineludible. Sergio, hablamos de lo que tienen que hacer las escuelas. ¿Qué tienen que hacer las barras de abogados para mejorar al Poder Judicial? Profesionalizarse. Dejar de ser, digamos, sitios de encuentro para hacerse grandes capacitadores de los miembros de las barras. Tener comités de ética muy sólidos que permitan evaluar el comportamiento profesional de los abogados. ¿Para qué? Para que si una gente llega y busca a un abogado que dice, ah, soy de la barra mexicana, ah, sabe que allí hay una... Bueno, pero eso solo se lograría con la colegiación obligatoria. Así es. En Inglaterra o en Estados Unidos así funciona. Yo creo que necesitamos ir hacia la colegiación obligatoria. Sí. Y sabes que los principales enemigos de la colegiación obligatoria han sido los propios abogados. O sea, tú me vas a evaluar a mí, ¿por qué? O yo te voy a evaluar a ti, ¿por qué? Sí, es decir, yo creo que necesitamos, para mejorar la calidad de la profesión jurídica y por lo tanto de los abogados, ir a la colegiación obligatoria. ¿Sí? Como también necesitaríamos asegurar que los mediadores, que los conciliadores, que los árbitros tuvieran algún tipo de certificación que garantizara que fueran calidad, que fueran la conducta del árbitro, del mediador, tiene que ser muy, 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 muy ética. Si no, vamos a generar otro problema de... ¿Tu opinión sobre el paro judicial? Ay,
Yo creo que no va a ayudar. No va a ayudar. No va a ayudar. ¿Por qué no va a ayudar? Porque la percepción de la mayor parte de la población es que los jueces son unos individuos privilegiados, con intereses. La narrativa del presidente López Obrador ha sido muy eficaz en ese sentido, ¿sí? No digo que lo sean, estoy diciendo la percepción que existe de ellos. Y la lucha de los jueces no queda clara al público en general. Estoy hablando no, ni de tu caso ni de mi caso, que entendemos perfectamente lo que está en juego. O sea, ha faltado una narrativa. Ha faltado relato, porque estamos en paro. Porque estamos en paro, ¿y qué nos importa? ¿Y cuál es el compromiso y las razones que nos obligan a ponernos en paro para contrarrestar qué? Yo creo que esa narrativa, hoy la narrativa es el paro, no sé si está de acuerdo conmigo. Sí, claro. No hay más. Pero bueno, ellos piden que suspendan el paro una vez que se abran mesas de diálogo, en fin. Y les podrían contestar políticamente de muchas maneras, ¿no? El discurso de las mañaneras del presidente López Obrador ha sido extraordinariamente eficaz porque se hacía construir una narrativa, ¿no? Claro. Contra la que estamos peleando. Claro. Sí. Claro. Sergio, pues presentes un panorama, sí, triste, preocupante, pero al mismo tiempo alentador. Hay cosas que se pueden hacer. ¿Y qué? Cosas que se pudieron hacer y cosas que todavía se pueden hacer. Así es. ¿Te estoy leyendo, te estoy entendiendo bien? Así es. Es decir, no es el fin del mundo, uh-huh. Es muy grave, va a ser penoso, doloroso y muy complicado, el resultado incierto, pero eso no quiere decir que el problema subsista y que tenemos que seguir peleándonos por esa solución, que es darle a la población de México una manera eficaz, rápida, de solucionar sus conflictos. Y como está planteado, Sergio, muchas gentes prefieren resolverlo con dinero o con violencia. Si yo tengo un problema, es que ¿para qué voy a ir a un tribunal y luego a otro juzgado y voy a tardar 40 años? Mejor le doy un balazo al sujeto o le pago un dinero a la autoridad y se arregló el problema. O dejo que la injusticia persista, ¿no? Sí, claro. Sí. O hago justicia por propia mano. Y desde tu punto de vista, el error ha estado en el propio Poder Judicial. En parte, sí. Yo creo que ahí hay... Pues Sergio, como lo digo y lo he dicho muchas veces, eres una de las voces más escuchadas en México, eres una de las voces más poderosas en el mundo jurídico, y bueno, y escucharte aquí y escucharte en todas partes es muy importante. Yo te agradezco mucho el tiempo Gracias, que nos Sergio. Has concedido, y bueno, a ustedes que nos acompañan, la reflexión queda abierta y la invitación es permanente. Tenemos que mejorar el Poder Judicial federal y los locales. Sergio, muchas gracias. Gracias a ustedes.